Hola Miguel Ángel, un gusto verte. Un abrazo a todos los amigos de allá del programa. Una alegría estar nuevamente. Bueno, interesante lo que se está haciendo. Va a ser este el primer evento en que va a sorprender sin ya medidas restrictivas producto de la pandemia. Sí, efectivamente, este miércoles 5 de octubre a las 20 horas tenemos nuestro espectáculo llamado. Es una gala lírica, ¿verdad? Una gala coral llamada La Voz de las Compositoras, que es un espectáculo de unión de distintas disciplinas artísticas. Lo principal es el coro del Teatro Municipal de Temuco, que se presenta con sus solistas, con más de 30 personas en el elenco en total. Al piano el pianista Marco Antonio Cuevas, la dirección de Liliana Castro Hidalgo, la dirección escénica y dramatúrgica, y quien habla en la dirección musical, además soy también uno de los solistas. Claro, Daniel, ¿cuánto cuesta en tiempo poder presentar estos trabajos en el Teatro Municipal? Ah, en tiempo, nosotros llevamos aproximadamente entre la planificación y entre el montaje, aproximadamente como un año ya trabajándolo. Y es interesante el fenómeno que sucede con con este concierto, porque es una especie de homenaje o de saldar cuentas con compositoras que sus obras no pudieron ser estrenadas, porque no hay que olvidar que en la época del el barroco, clasicismo y romanticismo, estaba prohibido que que las mujeres compusieran y que incluso cantaran. Tal es así que en el barroco existían también los llamados castratos, que son estos hombres que fueron castrados para imitar el sonido de la mujer, ya que la mujer tenía prohibición de poder cantar y de componer. Entonces, hay compositores importantes como Fanny Mendelssohn, la hermana de Felix Mendelssohn. Clara Schumann, la esposa de Robert Schumann, Alma Mahler, la esposa de Gustav Mahler, y así, compositores que son importantísimos para la historia de la música en el mundo, y sus esposas o sus hermanas familiares no pudieron tener el éxito que ellos tuvieron porque sencillamente no se les permitió poder estrenar sus obras. Entonces es interesante el que nosotros podamos de alguna u otra manera desde nuestra vereda poder saldar esta deuda que se tiene como mundo cultural con estas compositoras. Claro, si una compositora puede escribir una obra en su partitura, esa partitura llega al intérprete y el intérprete finalmente la canaliza al público. O sea, es interesante desde lo sociológico el fenómeno que va a ocurrir el miércoles 5 a las 20 horas en el Teatro Municipal, porque el público va a poder recibir esas obras que han estado ahí guardadas por más de 200 años. Muy, muy interesante, muy interesante. Y toda la gente, todos los integrantes del coro, estamos súper concentrados en esto y también conscientes de que es una tremenda responsabilidad. Y por eso esperamos al público, esperamos un lleno, a pesar de que es un miércoles. Todo el mundo sabe que un miércoles no es un día fácil de poder llenar un teatro, pero nosotros tenemos la convicción y tenemos la fe de que el público que nos ha seguido durante estos 24 años ya de trayectoria de nuestro coro del Teatro Municipal de Temuco nos va a acompañar una vez más. Y si tú me permites, Miguel Ángel, me Sí. gustaría a través de las pantallas de Ufromedios poder tener la posibilidad de invitar al público este miércoles 5 de octubre a las 20 horas, entrada liberada sin aforo, sin las prohibiciones que de alguna u otra manera nos heredó la pandemia y sin mascarilla. Entonces, es una maravillosa oportunidad de poder llenar el teatro, poder llenar el teatro y rendir homenaje a las mujeres artistas. Y además, como broche de oro de este espectáculo, se va a estrenar una obra de una compositora chilena que nos compuso una obra especialmente para nuestras voces del coro del Teatro Municipal de Temuco. Ella es María Cristina Catalán y su obra es En qué te ofendo. Y vamos a terminar el concierto con esa obra. Para hacer también un alcance,
es una acción de juntar algunas disciplinas artísticas. No solamente es canto coral ni solistas, sino que también hay disciplinas circenses con el uso de la lira, con danza también en vivo, y esas dos disciplinas están a cargo de la bailarina Evany Flores, que también es soprano de nuestro coro. Así que somos más de 30 artistas en escena, ahí en el escenario, y esperamos contar con el público que nos acompañe. Estamos contentos porque las entradas también se están yendo de manera rápida, así que invitamos al público que también vaya a la siguiente acción. Vaya a la página corporaciontemuco.cl, corporaciontemuco.cl, y descargue su link en el cual puede descargar su entrada gratuitamente. Eso es súper importante. Oiga, Daniel, bueno, agregar que Ufrovisión va a estar transmitiendo, somos sponsor del Teatro Municipal, así que lo vamos a estar transmitiendo también en esa oportunidad, este interesante trabajo que van a presentar ustedes. ¿Esto es ya lo último del año o a ustedes todavía le queda trabajo por presentar? Con el coro del Teatro Municipal de Temuco, que es el elenco que me toca dirigir, que me toca estar a cargo, terminamos ahora el 5 de octubre con la voz de las compositoras, pero ya después viene todo el periodo navideño. A nosotros nos queda todavía un buen trazo por este 2022. Aclaro. Vamos a hacer presentaciones, conciertos de extensión en distintos lugares, ya estamos trabajando en eso. Estamos súper contentos porque hemos recibido un montón de invitaciones de distintos lugares, lugares rurales también, o de distintas ciudades de la región de la Araucanía, y agradecido de que la gente siempre nos tenga en consideración para poder visitarlo, y nosotros felices de poder ir a cantar, así que súper contento y agradecido, Miguel Ángel, de que una vez más me pueda recibir en las pantallas de tu programa, un exitosísimo programa, y estoy contento, porque tú sabes que yo te quiero mucho, es tanto tiempo que estuvimos también en Ciudad Inteligente y lo pasé muy bien y tengo muy lindos recuerdos de ti como profesional, como persona y también de la radio y del programa de televisión. Estoy muy contento, muchas gracias, muy agradecido. Gracias, Daniel. A ver, estamos viendo primero la juventud del elenco. Ustedes tienen una muy buena invitación, la vamos a dejar para el final para que hagamos la invitación general que hacen con todo el elenco. Son jóvenes los que están trabajando con usted, Daniela. Sí, sí. Por ejemplo, Evany Flores, ella, que es la bailarina y artista circense, tiene 20 años. Imagínate, el niño que se va a acercar acá es Jonathan, él es fonoaudiólogo, pero él no tiene más de 25 años. Entonces las niñas que están atrás son niñas de 19 años, 20 años, mezclado también con adultos, porque es un coro de adultos. Pero ha sido de verdad una maravillosa experiencia, una tremenda oportunidad para mí, para poder extender de alguna manera la escuela que significa el coro del Teatro Municipal de Temuco. Yo siempre hago alcance de que hay un montón de cantantes desde nuestras filas que ahora están precisamente en la Scala de Milán, de Italia. Ahora, en estos momentos, está Brian Ávila como tenor, está Matías Moncada como barítono en el Teatro Municipal de Santiago, Jessica Poblete, Roberto Werner. Entonces, nuestro escenario de nuestra región de la Araucanía es un trampolín importantísimo. Entonces, por eso es importante que el público nos acompañe este miércoles 5 de octubre a las 20 horas y podamos también motivar a través del aplauso. Hemos trabajado un montón, ha sido un proceso maravilloso, son obras que de alguna u otra manera están llenas de color, llenas de alegría, llenas de un altísimo nivel artístico, pero todo eso no tiene sentido si no está el público. Por eso yo digo que estamos pagando de alguna u otra manera lo que quisieron complementar estas compositoras hace 200 años. Tenemos nosotros hoy día la oportunidad, este miércoles 5 de octubre, de poder llenar ese proceso, compositora, partitura, intérprete y finalmente público. Así que ese es el llamado a toda la gente, a nuestro público de la región de la Araucanía, a tu público también de acá de Ufromedios, que yo sé que son personas de una altísima sensibilidad. Los invito, las invito y les invito a poder
compartir con nosotros este momento maravilloso, este momento de cultura, este momento de sensibilidad humana. Es reencontrarnos y celebrar que estamos. Mira qué importante, que somos, que estamos y que podemos darnos la mano, que podemos respirar todos juntos, los artistas en el escenario y el público a través de las butacas y aplaudirnos y celebrar. Es maravilloso, yo de verdad que estoy súper contento. Agradezco también la oportunidad que nos da la Corporación Cultural y la Ilustre Municipalidad de Temuco de poder llegar a poder presentar en el escenario del Teatro Municipal este espectáculo, la voz de las compositoras, este miércoles 5 de octubre a las 20 horas. No, muy bien, Daniel, un abrazo grande, gracias por acompañarnos y hasta cualquier momento. Un abrazo, Miguel Ángel. Gracias.